Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blady Suárez. Yo creo que ustedes ya me han visto por este canal y una vez más estamos en un en vivo para ustedes. Este en vivo se llama La Cuarentena con la UNAC. Así que sean bienvenidos. Me encuentro en compañía de una hermosa dama. Bienvenida. Gracias, Blady. Bueno, ella es Lady Niño, es magíster en psicopedagogía escolar. ¿De qué trata esto para ir como contextualizando a las personas que se están conectando? Muy bien, Lady. Mira, cuando hablamos de psicopedagogía estamos hablando de esa adaptación que hacemos del aprendizaje a la capacidad de aprendizaje del niño o a su forma o ritmo de aprendizaje. Bueno, eso es muy interesante porque sabemos que los que están conectados y ya han tenido la experiencia de ser padres están pensando, ¿y ahora qué hago con mis hijos? Vamos a estar mucho tiempo en casa, vamos a compartir muchos momentos y yo no veía venir eso porque en esta etapa, Lady, como ya sabemos, la mayoría de muchachos están en el colegio, algunos en la escuela. Inclusive los de la universidad tuvieron que viajar a su casa, o digamos que sí, ellos retornaron. Entonces, Lady, ¿tú qué nos traes para hoy? Cuéntanos. Bien, hoy quiero compartir con la audiencia 6 ideas, que espero que sean súper útiles para pasar estas vacaciones inesperadas con nuestros adolescentes en casa. Bueno, ya escucharon ustedes, pongan mucha atención, pero eso sí les recordamos que podemos interactuar, entonces si ustedes tienen alguna pregunta de alguno de esos tips que Lady nos va a dar, no duden en hacerlo, nosotros los vamos a leer, vamos a responder y pues pendientes a todos los datos que vamos a tener aquí. Primero que todo, Lady, ¿usted qué piensa de los adolescentes? ¿Son personas fáciles? ¿Es fácil trabajar con un adolescente, tener un hijo adolescente? Bueno, depende. Yo creo que eso tiene que ver mucho de pronto con la crianza, con el acompañamiento de los padres, con el compromiso de los padres. Y pues vivimos en un mundo súper acelerado. Entonces las prioridades, como que tenemos las prioridades de pronto en el orden equivocado, invertidas. Y pienso que eso lleva a que los chicos de pronto se comporten un poco más rebeldes, un poco más difíciles, haciendo sus acostumbradas carotas, y que es lo más común, y llevando la contraria en todo, aunque ellos saben que los papás tienen la razón, porque ellos lo saben. Sí, entonces, pues eso depende también como en la persona, cómo es, digamos si el muchacho es introvertido, extrovertido, va más como en personalidades también, ¿cierto? También, claro que sí, tiene que ver. Por ejemplo, en mi caso, yo era, mejor dicho, extrovertida más no poder. Y mis papás, ¿y ahora qué hacemos? Tanta energía que tiene esta muchacha, ¿en qué la vamos a emplear? Haga algo, barra la casa. Esa es la más básica. O díganme ustedes si no. Vaya, póngase a barrer, mijito, ordene ese cuarto. Y uno ahí con toda la energía para gastar. Entonces, empecemos ya con ese primer dato, cuéntenos. Me parece muy bien, pero mira, Blady, antes de empezar yo quisiera hablar con los papitos. Decirles algunas cositas antes de darles estas ideas, porque esto les puede servir. Esto es como la introducción de este proceso de 6 pasos. Que puede que les sea útil a muchos o puede que en casa tengan ya algunos pasos que son muy buenos y pueden compartírnoslos para compartirlos claro, con no está de audiencia, más. ¿Cierto? Entonces, miren, en este proceso de tener a nuestros hermosos hijos que son una bendición para nuestro hogar en casa, tenemos primero que todo que concientizarlos de la situación que está pasando, ¿cierto? Sí. Estamos en una situación que no solamente está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo entero. Y usualmente los jóvenes y los niños son como aislados, ¿no? Sí, haga esto, haga aquello, pero no los sentamos y les explicamos la situación. Ellos tienen la capacidad para entenderla. Entonces, Lady, perdón, te interrumpo. Tranquilo. El primer paso es concienciarlos de la situación que se está atravesando, ¿cierto? Exactamente. Vamos a reflexionar con ellos, vamos a sacar un tiempo especial en familia, vamos a reunirnos, vamos a hablar sobre la situación. El COVID es una realidad. Cierto, y los jóvenes son importantes y son súper capaces y pueden aportar mucho al mundo. Ellos saben que son el presente y el futuro de la sociedad. Entonces a ellos les gusta comprometerse, a los jóvenes les encanta comprometerse, les encanta los retos. Y ellos cuando tú le hablas y le dices tú puedes hacerlo, tú puedes colaborar, tú puedes cuidarte, puedes cuidar a otros, el joven se compromete. Y es que es más como sentirse parte de algo. Al joven o al muchacho en lo que yo he visto y desde mi experiencia me encantaba sentirme parte de algo. Estoy contribuyendo, no me están dejando de lado. Esa es la realidad. Pero usualmente el joven se deja de lado, el niño se deja de lado, entonces no se involucran, simplemente ellos tienden a ser rebeldes. Nadie me escucha, nadie me pone atención, no soy importante, eso es de los adultos, eso es de los de la tercera edad que se van a enfermar. Pero hay un caso en Colombia de un joven de 16 años. Sí, eso nos afecta a todos aquí. Definitivamente. No nos salvamos, o sea, hay que cuidarnos sí o sí.
Entonces, papitos, ustedes son los guías y tutores de sus hijos. No tengan miedo de poner en práctica medidas que son para el bienestar de su hogar y de su familia. No tengan miedo, ustedes son los líderes, ustedes son los guías. Y aunque los hijos a veces se enojan, arrugan la carita, no están de acuerdo, hacen de repente una pataleta juvenil, ellos saben que ustedes tienen la razón y ellos les van a copiar si ustedes son organizados. Hay que recordarle a los chicos que definitivamente no vamos a salir a los centros comerciales, no vamos a ir a cine, no nos vamos a reunir ni aún con los amigos más cercanos. Y hay que entender que ellos pueden sentirse frustrados, un poco deprimidos, aburridos y sienten que ya no dan más. Pero para esto vienen estas 6 ideas que espero que les sean súper útiles. Claro, y a uno le aburre también estar encerrado, ya lo último no haya que hacer, bueno, ya hice tal cosa, ahora qué más hay, en qué puedo ocupar mi tiempo. Entonces se suele caer en el estrés, ¿no? Y pasa que los jóvenes tienden a volcarse hacia la televisión, hacia las series, horas y horas en series, horas y horas en videojuegos. Y yo sé que los papás no quieren eso para sus hijos. Sí, este es un tiempo que se puede emplear en más cosas. Uno puede crear cosas súper chéveres y aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, Lady, ¿cuál es la primera idea que vamos a ver esta tarde? Bueno, el primer paso o la primera idea que podemos implementar en casa es realizar un cronograma de actividades. Para muchos chicos esto resulta súper aburrido porque es que significa que se les organiza la vida y no pueden hacer lo que quieran y no pueden perder el tiempo. Pero ellos van a utilizar el tiempo de una forma más interesante. Entonces mi recomendación a los papás es, saca un tiempo, mamá, papá, saca un tiempo especial, reúne a tus hijos, prepara un postre delicioso o una comida deliciosa, la favorita de tus hijos. El ambiente debe ser súper chévere, súper agradable, puede ser una especie de pijamada, no sé, o un momento especial de reunión en el que todos estén tranquilos y en paz. La idea es que haya un ambiente súper agradable. Que ellos se sientan en confianza. Y que se sientan que van a ser parte de algo importante, porque esto es importante. Entonces van a realizar un cronograma familiar. No puedo decirle todos los pasos del cronograma porque todas las familias son diferentes y sus necesidades son distintas y todos los jóvenes son distintos. Pero hay 3 cosas, Blazy, que deben estar muy claras en el cronograma. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? Los papás allá deben estar, mejor dicho, emocionados por saber cuáles son. Esperamos que sí. La primera es, en ese cronograma debe estar completamente estipulado el horario de levantarse cada día. Esto no le va a gustar a los chicos. Uy, eso es un poquito difícil porque, digamos, uno no tiene que ir al colegio y ya, me levanto tarde y duermo todo lo que quiera. Duermo todo el día y no hago nada. Ay, sí. Pero es que estas son unas vacaciones extrañas porque también los chicos todavía están estudiando de forma online, están recibiendo trabajos, tareas, proyectos que realizar. Y cuando los chicos no logran realizar las actividades a tiempo, cuando se acabó todo esto y llegan al colegio y no se hicieron tareas, proyectos ni trabajo, ¿qué pasa en la familia? Eso es para problema. Hay tensión, hay problemas y no queremos eso, queremos tranquilidad, queremos armonía en el hogar. Entonces vamos a estipular un momento para levantarnos en la mañana porque el primer momento de la mañana es el importante y es el que marca el día. Sí, así es. Lady, ¿ese calendario se debe hacer con el papá, con todos los hermanos, madre, hijo? La idea es que todos los que estén en la casa conviviendo en esta cuarentena o en esta vacación inesperada, se reúnen porque todos van a ser parte de esto. Entonces puedes hacer un cronograma familiar, puedes hacer un cronograma individual o puedes hacer un cronograma de toda la semana, o sea, sin separar los días, o puedes hacer uno para el lunes, para el martes, para el miércoles, diferente, puedes variarlo, o sea, hay muchas formas de hacerlo. Pero recordar, el horario de levantarse es importante. Segundo, el horario de realizar las tareas y las actividades académicas. No puede quedar por fuera, tiene que ser un horario estipulado. Dentro de lo posible, para manejar los hábitos y técnicas de estudio, necesitamos un espacio especial que motive al aprendizaje, que motive al estudio, que motive ese deseo de realizar algo, de comenzar y terminar una actividad. ¿Ese horario se incluye con pausas activas? ¿Algo en lo que uno puede Yo ocupar? Recomiendo, como es así como inesperado, sí, yo recomiendo que no sea más de 3 horas estudiando y en el intermedio de esas 3 horas haya un descanso de 30 minutos. Ah, bueno, está bien, entonces no se les olvide porque los muchachos se cansan, luego están, no, qué jartera. Claro, que en el colegio ellos estudian muchas horas. Sí, eso es verdad, pero cuando uno se siente libre, ya, aquí puedo meter yo mi mano, puedo acomodar también la regla, a ver si mis papás de pronto me dicen que sí. Exactamente, la idea es que el cronograma se organice con los hijos por eso, para que sea un consenso, o sea, no es que mi mamá dijo, usted va a estudiar 5 horas y no se para ese puesto hasta que no comience y termine aquello, no. Sí, por favor, no hay que hacer eso, no hay que hacerlo. Eso no es una camisa de fuerza, pero como va a ser
hablado en familia, entonces el chico no va a tener que decir, ay, 3 horas sentarme a estudiar, no, porque yo lo hablé, yo fui parte de esto, yo negocié con mi mamá y esto va a ser. Mamá, no es que dentro de 3 horas yo voy a tener 3 pausas de 15 minutos. Eso sí, dentro del tiempo de estudio evitamos la televisión y los videojuegos, porque perdemos la concentración y pues perdemos la perseverancia y la motivación a terminar un logro o una actividad. Ok, entonces ya tenemos, el primer paso es hacer un calendario. Así es. El segundo paso... Tener un horario, no, el primer paso, la primera idea es hacer un calendario y dentro de ese calendario no olvidar tener un horario estipulado para levantarse, un horario estipulado para realizar las actividades académicas y un horario estipulado para los alimentos. Bueno, ahí se incluye todo eso, los alimentos bien ricos, la mejor receta, aprovechemos que ahorita uno se le puede dedicar también a la cocina, a intentar nuevos sabores, entonces las mamitas allí que están y los papás también, ellos también pueden colaborar en la cocina con las recetas. Así es, exactamente. Entonces, teniendo eso en mente y pensando en que logramos reunirnos, hacer un cronograma y un cronograma que se fue un consenso en familia, que no fue una camisa de fuerza, sino que fue hablado, dialogado y fue todos están de acuerdo. Entonces, después de hacer ese cronograma muy, muy familiar, muy personal, muy de ustedes, con un nombre muy, muy propio, yo les recomiendo a los papás que motiven a sus hijos a aprender un idioma. ¿Por qué? Porque es que los chicos están en el auge de que quieren aprender portugués, coreano, francés, italiano. ¿Esto del idioma se incluye en el primer paso? El primer paso es el cronograma. ¿O esto ya va en el segundo paso? Este es el segundo paso. Bueno. El segundo paso es motiva a tu hijo a aprender un idioma. A los chicos les encantan los idiomas. En estos momentos está el auge de aprender idiomas. Y hay un montón de instructores en las redes, en las plataformas para que usted aprenda, a los chicos les gusta, los chicos pueden sacar un tiempo para ver alguna película en el idioma que quieren aprender, una película bien escogida en familia que aporte algo, que edifique, pues que sea como que constructora pues de carácter y de valores, porque no tiene gracia ver una película que no está haciendo nada por ti, porque a la final te va a generar conflicto cuando termines de ver esa película, porque todo lo que ves te transforma. Sí, es que nos debe dejar una lección, hay que sacarle provecho a todo. Esto de los idiomas, cuando lo mencionaste, me parece fundamental, porque más adelante los muchachos van a necesitar tener un idioma como base, al menos un segundo idioma, en este caso sabemos que es el inglés, pero eso prácticamente que ya se ha convertido en un idioma fundamental, o sea, tú debes saber inglés. O algo así lo veo yo, sí. La mayoría de jóvenes ya casi dominan el inglés, es que la mayoría lo dominan. Los jóvenes ahorita están en el auge del inglés, pero también ahorita está el auge del coreano. Ay, es que con las series coreanas, no sé si algunos papás, los hijos ven series coreanas. Yo tuve la oportunidad de ver series coreanas. Yo tuve mi tiempo de chica K-pop, así se le llama, viendo los doramas y uno se enamoraba de esos personajes. No, mejor dicho, eso era la emoción. Personajes. Tan imposibles de encontrar en la realidad. Y esos amores eran tan imposibles que uno sufría, yo sufría muchísimo. Pero entonces continuemos. Entonces aprovechando eso, ese amor que los chicos y los jóvenes tienen, porque no hay uno, la mayoría está envuelto como en ese mundo de un nuevo idioma, aprovechemos que los chicos aprendan el idioma. ¿Quieres aprenderle? Tienes tiempo para hacerlo. ¿Qué le recomiendo a los papitos? Incluyan dentro del cronograma el tiempo de repaso de ese nuevo idioma que quieren aprender. Como lo dijimos, los hijos están involucrados. Sí. ¿Qué idioma quieres aprender? Tu mamá quiere aprender coreano, no, francés, no, quiero aprender portugués. También es muy, muy común, los chicos cantan mucho en portugués. Típico. Ajá. Entonces quiero aprender esto. Motivémoslos, animémoslos. No es una pérdida de tiempo, es súper valioso aprender un idioma. Vale la pena. Que los chicos, y aparte de eso, van a dedicar un tiempo en algo que vale la pena, no van a estar como, ay, ese tiempo perdido. Sí, eso es verdad. Yo quiero detenerme aquí un momentico para decirle algo a los papás. Tendemos a ver a nuestros hijos sentados un minuto de su tiempo y queremos mandarlos a barrer. A barrer, a lavar la loza, a lavar la ropa. Nunca lo he entendido, pero si su mamá lo mandó a hacer un oficio y lo vio sentado, automáticamente le encuentra otro. Nunca se terminan los oficios, siempre hay espacio para un oficio más. Y en carne propia lo he vivido. Así es. Entonces, mamitas y papitos, ¿cuál es el objetivo de este cronograma? Por eso es tan importante. Porque como cada uno sabe su función, su responsabilidad, su actividad, entonces no vamos a pensar que cuando el chico está en el celular o tal vez en el portátil aprendiendo el idioma, está perdiendo el tiempo. No, el chico está disfrutando de una actividad muy buena y la mamá sabe que está ocupado en algo que vale la pena. Cuando tú le dices a tu hijo, vamos a organizar esto porque te conviene, él se involucra y va a estar súper de acuerdo en organizar el cronograma. Bueno, muy interesante. Entonces, tomen nota, ¿cuál sería el tercer paso?
Bueno, vamos con la tercera idea. La tercera idea es motivar a nuestros hijos a volver a retomar esos instrumentos musicales que tienen en casa. La mayoría hoy día tiene un instrumento en casa. El pianito, el organeta que dejó allá, el violín, la flauta, no sé, el saxofón, el instrumento que sea que toquen, invitarlos a ser como parte de esas actividades que van a realizar diariamente, volver a retomar ese instrumento. Ah, no, pero es que él, no, él está apenas aprendiendo. Ah, pues qué bueno, está aprendiendo, entonces vamos a practicar las partituras que estaba aprendiendo porque no hay clases de música estos días, no se puede, toca en casa. Aprovechemos el tiempo, la música es agradable, aunque cuando los chicos están tocando sus instrumentos al comienzo, todo el tiempo, puede ser un poquito desesperante, por eso es importante tener el cronograma, porque vas a estipular un tiempo con tu hijo. ¿Y cuánto tiempo vas a ensayar, la mamá? ¿Una hora? ¿Media hora? No, no, 15 minutos. Lo importante es que tengamos un propósito en cada cosa que hacemos. Yo creo que aquí surge el apoyo. Que usted sea un apoyo para su hijo y no se sienta frustrado porque hace tiempo no veía esas guías o lo que le hayan dado. Sí, a mí se me olvida el nombre, yo siempre les digo guías y son partituras. Bueno, las partituras, entonces imagínese. Y luego está el papá estresado porque el hijo no deja ya tocar el instrumento. No, esa no es la actitud. Digamos, si un muchacho no ha comenzado un curso instrumental, ¿en este caso qué se podría emplear? ¿Un hobby? Sí, si el chico o la niña dice, no, es que yo no toco ningún instrumento, entonces puedo trabajar de pronto en una creatividad. Hay unos que les gusta trabajar la plastilina, otros el origami, otros les gusta dibujar. Entonces, no, a mí me gusta hacer videos en YouTube, me gusta hacer como esos que hacen como los youtubers, que hacen los chicos. Entonces me gusta editar los videos, me gusta pasar ese tiempo, eso es enriquecedor. Entonces vale la pena. El chico está aprendiendo, de verdad está aprendiendo. Cuando ellos están motivados, ellos verdaderamente aprenden. Claro que sí, motivarlos al 100%. ¿Cuál sería la siguiente idea? Vamos con el paso número, la idea número 4. Y esta, bueno, puede que algunos papás dirán no o sí, pero igual le voy a lanzar. Motiva a sus hijos a cantar. ¿Por qué a cantar? Van a decir los papás, pero ¿cómo así? Sí, a cantar, a todos les gusta cantar. Así no cante bonito, pero hay que motivarlo a cantar. Hay que motivarlo. Tienen oportunidad, inclusive ustedes también pueden cantar con sus hijos. Eso para que ellos se animen, entonces cantan todos. Aquí se incluye toda la familia. Exactamente, lo que pasa es que cuando tú motivas a tu hijo a cantar, tu hijo tiene otro propósito nuevo para hacer algo. Entonces de pronto él tenía guardado ahí en su corazoncito que él quería cantar o ella. Y dicen, no, pero es que aquí yo canto horrible, no, yo, todo el mundo se espanta. No, hay entrenadores vocales en YouTube, montones, y son magníficos, así que yo se los súper recomiendo. Puede que tu hijo no lo sepa, uno nunca sabe, y tú seas el que le des la idea a tu hijo, mira, aquí está tal entrenador vocal, es excelente. Hay muchos que son muy buenos y mira que tu hijo va a cantar bien, la idea es motivarlo a cantar bien. Y también motivarlo a cantar música que pueda de pronto transformar su pensamiento, que lo ayude a ser mejor, que lo ayude a tener mejores motivaciones. Y claro, cantar en familia. Sí, eso es muy bonito. A mí me parece súper lindo el hecho de que la familia se reúna, puedan cantar y todo eso. Y es que desde que se creó YouTube, todo el mundo puede acceder a las canciones, a los tutoriales. No, y es que es una herramienta efectiva. Magnífico. Si usted quiere cantar bien como tal cantante, busca al entrenador, ahí está, lo vas a encontrar. Además, la música transforma el ambiente, la música trae alegría, la música disminuye el estrés y la ansiedad. Y puede que nuestros jóvenes estén también un poco ansiosos y también los padres, porque por esta época aumentan esos niveles. Exactamente, y estar en casa, los papás con el teletrabajo de pronto no era lo suyo, o de pronto si tiene que salir el papá y llega, el hijo se va a quedar en casa solo. Entonces vamos a disminuir ese estrés, esa ansiedad, empleando el tiempo, cosas que son saludables y enriquecedoras, y a los jóvenes les encanta. Los jóvenes les encanta eso cantar. Sí. A mí por lo menos me encanta cantar. Desde chiquita siempre, siempre canté. Si lo hago bonito o feo, pues bueno, ahí sí. Uno nunca sabe. Pero lo importante es que estemos súper motivados y podamos hacerlo. En la quinta idea que tenemos para las familias hoy es una idea que de hecho de pronto alguno dirá, no, es este desastre, pero sí, hay que hacerlo. Vamos a hacer actividades físicas con nuestros hijos. Y cuando hablamos de actividades físicas, Blady, pensamos en la pelota de una vez. Me van a destruir todo lo que tengo en la casa. Esos muchachos me van a acabar lo que construí en años. No. Pero papitos, hay otras actividades que se pueden realizar en casa que no se hacen con pelotas. Hay actividades físicas que también podemos encontrar en las redes, en las plataformas,
Las redes son buenas, el internet es bueno, hay que usarlo correctamente, hay que darle el uso correcto al que se necesita. Y encontramos aeróbicos, encontramos ejercicios cardiovasculares, encontramos ejercicios para los chicos que quieren tener músculos, los que quieren, lo que quieran hacer. Pero hay ejercicios para cada uno y hay un entrenador para cada uno. Entonces, qué rico que en familia se pudiera hacer esta actividad. Y en la sala, abrir un espacio y reunirse y tratar de hacer los aeróbicos que son tan difíciles de hacer. Ay, sí, a veces uno no coordina. Y para un lado y el entrenador va para el otro. Pero no importa, hay que persistir. Y es un tiempo especial, el ejercicio oxigena el cerebro, oxigena los músculos, también trae relax. ¿Por qué hablamos tanto del relax y de estar en paz? Porque obviamente estar todo el tiempo en la casa, estar como se podría decir, confinados al no poder salir a ningún lado ni con el vecino. Entonces, podemos estar con tensiones de desespero, de ansiedad, de qué es esto, ya no doy más. Pero esas actividades divertidas, esas actividades que oxigenan el cerebro, que te ayudan a estar más tranquilo, te favorecen en gran manera como padre y como hijo. Además, Blady, unificar esas actividades de familia que también unen los lazos de amor. Sí, aquí se fortalece absolutamente todo. Y si hubo un problema, ahí lo podemos olvidar. Podemos dejar eso de lado y continuar. Entonces, papitos, esto está muy interesante. Yo me estoy interesando sin ni siquiera ser mamá. Pero para un futuro y si llega a pasar una situación relacionada, por supuesto que lo voy a utilizar. Continuemos entonces, Lady. Bien, y tengo la última idea, que es la sexta, y no la dejé a lo último porque no sea importante. Al contrario, es la más importante. ¿Y de qué trata? La dejé al final porque es que esta es una actividad que tenemos que realizar todos los días, estemos inesperadamente en vacaciones en casa o estemos siempre bien, y es el acto de sacar un tiempo para dar gracias. Eso me parece fundamental y yo creo que en todo hogar se debería hacer. Yo pienso que, y yo les recomiendo, es un ejercicio maravilloso, es un ejercicio que te permite solucionar conflictos, que te permite mejorar las relaciones, que te permite ver el lado positivo de la vida, porque en este medio pues podemos estar pensando cuántas personas han fallecido, cuántas se han contagiado, cuántas se van a contagiar, se acabó el mercado, los estantes están vacíos en los supermercados, ¿qué vamos a hacer? Ya no está el cereal favorito de mi hijo, o esto y aquello, son cosas que pasan. Está enfadado, no encontró lo que quería, ¿qué vamos a hacer? Y es que estamos llenos de malas noticias, o sea, todos los días vemos nuestras noticias malas, las de otros países, personas sufriendo, y uno se angustia. Pero entonces eso nos puede ayudar a tener una esperanza, ¿no? Un momento de tranquilidad, de saber que todo va a estar bien. Así es, porque cuando cultivamos el acto de agradecer, es como si se esfumara la nube oscura, esa nube oscurita que está ahí como dañándonos el rato, como dañándonos esas cosas positivas que sí están. Entonces, ese acto de agradecer, papitos y mamitas, yo los invito a que lo cojan como un hábito de todo el tiempo. Lo pueden hacer temprano en la mañana, lo pueden hacer al mediodía, lo pueden hacer en el horario en que a ustedes se les facilite. O lo pueden hacer en la noche, sacar un momentico para reunirse en familia, para contarse cómo están, para de pronto contar las frustraciones, los problemas que han tenido, para aún así dar gracias también por esos momentos que son difíciles, pero que nos enriquecen, que generan creatividad, que generan nuevas ideas, que generan cambios en la vida. Es el momento de agradecer porque estamos vivos, agradecer porque tenemos una familia, agradecer porque a pesar de las dificultades nos amamos, nos cuidamos, porque Dios siempre está al frente dándonos lo que necesitamos y no nos va a abandonar aún en momentos difíciles. Esa es la mejor parte que tú mencionas, Lady. Y yo creo que, bueno, el sonido no nos estaba colaborando antes, pero siendo este el último paso y con lo que tú mencionaste, definitivamente es muy, muy importante. Estemos conectados de la mano de Dios, confiemos en que sus promesas para todos y cada uno de sus hijos son infinitas. O sea, Dios puede hacer y transformar las situaciones, las peores situaciones, en una oportunidad. Entonces, veámosle el lado positivo a esto. Obviamente, no hay que tomarlo así como deportivamente, pero tampoco frustrarnos, tampoco atormentarnos con esto. Así es, si los padres estamos tranquilos, si manejamos un nivel bajo de ansiedad, si vemos con claridad las cosas, si las explicamos con claridad, sin terrores, sin tantos miedos, porque obviamente hay muchas películas que generan terror, hay películas que tienen que contagio, que virus, y son fuertes, y usted dice, wow, qué miedo, esto va a pasar aquí. Vamos a estar tranquilos, hay que tomar las medidas, hay que enseñar a nuestros hijos a cuidarse, a cuidar a otros. Y yo quiero dejar una promesa, Lady, para estos papás que nos escuchan. La encontramos en Efesios 6:4 y dice así: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlo en la disciplina del Señor. Hermoso mensaje, o sea, nada mejor que
cada uno de nosotros podamos estar en los caminos de Dios, siempre confiando en Él y en su voluntad. Antes de despedirnos, recordémosle, enumerémosle los pasos a los papis, a los papitos, padres, todos ustedes que están a las allá. Familias. Sí. ¿Cuáles son esos 6 pasos? Bien, la idea número 1 es realizar un cronograma y estipular 3 cosas importantes que espero que se acuerden. El paso número 2 es motivar a los jóvenes a aprender un idioma o a repasar o reforzar el que ya están aprendiendo. Sí. El paso número 3 es retomar esos instrumentos y desempolvar esos talentos guardados y escondidos que tienen por ahí con los instrumentos musicales. El número 4 es motivarlos a cantar y, si es posible, cantar en familia. Caiga en la nota. Así es. El número 5, realizar actividades deportivas o de ejercicios en el hogar. Y finalmente, el número 6, recordemos todos los días dar gracias. Entonces, ya saben, esperamos que estos pasos, estas ideas que nuestra profe Lady nos compartió, pues les funcionen, las puedan aplicar. Recuerden que aquí estamos para ustedes. Pronto vendremos también con más temas, más alternativas. Entonces, Lady, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias por la invitación, Blake. Bueno, y ustedes, esperamos que puedan estar muy bien. Hasta pronto.